desciende inspiración divina. En ti, Padre, descanso con gratitud y sosegado. En el aire que respiro está la luz silenciosa del amor tuyo, lleno de dulces melodías interiores que bañan mi conciencia. En quietud pura y confortable, en la esencia de mi ser te manifiestas, porque oigo tu voz y siento tu gracia cada glorioso sol de mi existencia. ¿Quién desea adorar la luz de una vela cuando puede tener el sol? Gracias, Padre, por hacerte sentir. Tú eres la luz interior que me guía. Salgo de los dominios de la razón, el juicio y el pensamiento, y emigro hacia la manifestación del amor, la inspiración y la intuición. Eres amor y me unifico a ti desde el amor mismo de mi corazón. Padre celestial, en tanto despertamos plenamente del letargo espiritual, te suplicamos, Señor, manifiesta tu palabra, ilumina nuestras almas y entendimientos. En comunión, esperamos tu divina enseñanza. Satura tu presencia divina este instante. Toca nuestras mentes. Colmados de amor están nuestros corazones. Con gozo y paz te recibimos, Señor. Señor Dios de los ejércitos, Padre que estás en los cielos y en la tierra, cantemos gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, Padre que estás en los cielos y en la tierra, cantemos gloria. Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, y pasad mi espíritu de la escala de perfección y de ahí hacia la de Jacob, para que os así humanidad amada. Sea el uno y el otro a llegar a esa esencia bendita que es el Padre. Álvaos de gracia, prepara tu entendimiento, prepara tu espíritu. Deja que sea el amor, la armonía y la paz quienes lleven este dulce momento hacia tu interno, hacia ese santuario que hasta el hoy ha estado aguardando por vos mismos. A unos en materia y a otros en espíritu, os te doy de la bienvenida. Bienvenidos a los hermanos. Ama a Dios Padre, cree en Dios Hijo, espera de Dios Espíritu Santo. Que en el manifiesto de tu amor infinito, Señor, que tu propia enseñanza sea la que llegue a cada espíritu, a cada causa de cada uno de mis ovejas y mis corderos. Día con día, en tu propia enseñanza, vas transformando la mente, el espíritu de mi ovejar amado, que yo como guía y pastor en las diferentes naciones y diferentes caminos, mi labor está para cada uno de mis ovejas y mis corderos. Grandemente son las cantidades que en proceso están y que así se acercarán a tu propia luz infinita, a las cuatro paredes, a unidad de luz y amor, para que cada uno llegue en ellos
el despertar, el actuar, el analizar grandemente a cada paso. Y así para todo el universo entero, que con las ovejas y los corderos diferentes, todos los pozos ante tus santísimas plantas, tú que sabes tanto y todo de cada uno de mis ovejas y mis corderos, que tu manifiesto se haga en hecho en efectivo en todo momento, Padre y Señor. Elías, como guíaos de la humanidad, eres en ese tercero de los tiempos. Contemplad que es un momento de luz, un momento en el cual se abren las portadas para que cada espíritu compenetre en una enseñanza, en la sabiduría, en el amor y en todo lo bueno que el espíritu representa para ellos. Y vuestra labor, Elías, es ir abriendo los caminos, es ir despertando en cada espíritu esa cualidad, ese don, esa virtud que se les ha dado. Mas ve con ellos, Elías, que aguardan por vos. Bendito seas, Padre y Señor, abro mis brazos de pastor y te doy de la bienvenida, ovejas y corderos, a todos por igual, que a cada momento, en la propia unificación, cada uno llegas por la voluntad de mi Padre. Porque tu guía y pastor está en vosotros. Para que así cada uno puedas escuchar su palabra bendita del Divino Maestro. Porque es en unión, en conjunto, que tú tienes que recibir para que el despertar, la facilidad de análisis, llegue a cada uno de vosotros. Cada día la labranza o la voluntad de mi Padre se manifiesta en los cuatro ámbitos de la tierra. Lo analices, lo sientas o no, así se cumple la voluntad de mi Padre. Y es el paso en tu vida el que tú mismo vas comprendiendo el motivo de tu vida. El saber que cada uno tienes una misión. Y si por los unos la has descubierto, bendito seas, porque lo vas a llevar adelante. Y los que estás en esa formación bendita, allí está mi luz también, para cada uno de vosotros, en todo momento, que por medio de mi luz, a cada momento en tu vida, tengas encuentros distintos contigo mismo. Que tú aprendas a mirar lo que realmente es, no lo que tú quieres mirar. Aquel que sabe analizar o aquel que progresa espiritualmente aprende a desear antes que el bien mismo. Desea el bienestar para todo lo que te rodea en todo momento. Todo lo que está a tu alrededor es tu propio mundo y tú mismo quiero que lo veas por medio de mi luz infinita. No lo veas por el tiempo que has dormido. No lo veas por la conveniencia de lo que tú quieres para ti. No lo veas equivocadamente. Estás hecho sin errores cada uno de vosotros, porque tu espíritu
es luz. El espíritu no se corrompe. ¿Por qué? Porque siempre te va a decir lo que tú eres, lo que tú vales. Te va a decir lo que tú estás haciendo bien o lo que tú estás haciendo mal. Te va a decir si de veras eres lleno de espíritu o te dejas manejar por lo que te rodea, llevando, sí, la conveniencia por delante. Tú mismo debes de saber y conocerte grandemente. Así como te he dicho que a cada momento estás en formación y en proceso, aprende a llevarlo en tu propio entendimiento. Es menester que tú sepas si tú eres fuerte o eres débil. Debes de saber si sabes obedecer las leyes o no. Tú debes de saber en tu distinto pensar, hacer o proceder, qué es lo que vas a recibir en tu propio interior. ¿Por qué? Porque quiero que veas, te vuelvo a decir, por medio de la luz. No quieras esconder tus pensamientos o tus hechos o tus palabras. Las equivocaciones o las debilidades de cada uno de vosotros las conozco. Y vas en el camino y vas a ir recibiendo o cosechando a tu paso. Porque al mismo tiempo puedes ir sembrando. Pero está en ti y no busques nada más tu bienestar. Cuando tú vienes y te sientas y escuchas, traes contigo a todos los tuyos, traes tus generaciones, los unos para dar gracias y los otros para pedir por cada uno de ellos, porque así como hay crédulos, hay incrédulos, así como hay buenos, hay malos, así como son hijos que son desprendidos, en el nombre de Dios, hay materias que solamente les gusta recibir. Y de eso está lleno el mundo. ¿Por qué? Porque te vuelvo a decir, tú vienes junto con los tuyos. Y es en ti, por medio de tu crecimiento, de lo que recibes, de lo que analizas, que tú puedes ayudar a los tuyos. Todo es con perseverancia, pero sobre todo con fe grande en ti, porque la riqueza que puedas traer por fuera no es la misma que puedes llevar por dentro. Porque la riqueza por dentro, a los unos mi Padre te las ha entregado. ¿Por qué? Porque están a su servicio. Los otros son racios por naturaleza. Pero todos tienes el mismo Padre, la misma luz, el mismo alimento en todo momento. Y tú debes estar consciente, siempre consciente. Aunque no lo puedas entender, eres rico. No quieras ver la riqueza en tus diestras. Cuando tú sientas paz en tu espíritu, cuando abras tus pupilas interiores, cuando vivas lo que vivas, tengas paz, allí vas a saber lo que es tu propia riqueza. Pero está en ti, siempre en ti. Y yo como luz estoy en todo el mundo entero. En los que están en proceso, en los que todavía no comienzan, en los que tienen tantos años,
laborando espiritualmente ante aquellos que están en cárceles, aquellos que están internados en el dolor de la enfermedad, aquellos que vienen y piden llaves de trabajo, aquellos que por un momento no aprendes todavía a dejar tu vida atrás. Y tu vida hoy te hiere, pero te hiere porque tú quieres. Porque la luz de Dios y mi diestra en el camino siempre está para cada uno de vosotros. Pero eres tú el que tienes que entenderlo en todo momento. Conócete, analízate y tú mismo contéstate. ¿Para dónde quieres caminar? Si para adelante o para atrás. Pero que estés con conocimiento lo que vas a conllevar caminando para atrás y lo que vas a conllevar caminando hacia adelante, en todo momento. Extiendo mi luz en todos por igual, sin distinción. El adelanto está en ti, lo mismo que mi luz y mi bendición en aquellos que no me conocen, en aquellos que me escuchan, en aquellos que duermen con fe. Allí en verdad palparás, porque la vestidura está allí. A ti te corresponde cuál vestidura quieres llevar. Te amamanto, te bendigo. Ante el poder bendito de mi Padre, su Hijo que presente le tenéis, y yo como guía y pastor, con mi ósculo de pastor y mi verdad, mi bondad infinita, se derrame en cada uno de vosotros. Aquí están mis hijos, Padre y Señor. Míralos sin distinción, en lejanas comarcas, aquí y donde quiera que se encuentren, están mis hijos que tienen las necesidades puestas en ti, y tu manifiesto se cumple a cada momento con luz, con amor y con bendiciones, Padre y Señor. Bendito sois, Elías, que así a cada momento os has de estar en los caminos de la humanidad. Ve despertando dones, ve abriendo caminos, ve atrayendo al uno y al otro, que de una o de otra forma han de ir subiéndoos aquella montaña. Más asciende, Elías, asciende, esa es de mi voluntad. Bendito sois, discípulos amados. Y así, en este momento de paz y de tranquilidad en el que te encuentras, escuchaos mi voz. Siente mi presencia entre vosotros. Encontrarte aquí y ahora, en este instante y momento. Pues todo lo que ha pasado se ha quedado atrás y nada puedes hacer por ello. Más pensar en lo que aún os no llega. Es estar a la expectativa del que podrá ser. Y he ahí que el momento del Espíritu es aquí y ahora. Es este instante. Para que os así sientas mi divina esencia entre vosotros. Y así os también, no solamente os la reflexión, sino que vayas interiorizándoos más y más vuestra vida y vayas dándole brillo a esos dones y talentos que os el Padre ha dejado en vosotros. De acuerdo a cómo contemples vuestra vida, cómo interpretes a Dios, en base a todo pensamiento que vos vayas teniendo, es como sin querer, inconscientemente, has ido dando forma a esa imagen del Padre. Y os también, sin daros cuenta, ha sido formando vuestras vidas, vuestro alrededor, y como humanidad, así has ido formándoos este mundo.
Y cuando puedes contemplar lo que hay fuera, la injusticia o el dolor que sufre aquel de tu hermano y semejante, por momentos puedes decir que no es algo que tú quisieses, no es algo que tú quieres para él o para ti mismo. Sin embargo, a partir de tus creencias, a partir de cómo concibes la vida, incluso del amor propio que llegues a tener hacia vos mismos, es lo que va generando vuestro alrededor. Vuestra gran capacidad creadora a cada momento se pone en marcha. Y he ahí el resultado de esa creación. Mas también has tenido la oportunidad. Y digo la oportunidad porque así debéis de verlo. De estar ante las dificultades de la vida, de equivocarte, de llevar el error. Y ante ello, discípulos amados, se postra también ante ti la capacidad de vuestros dones y talentos espirituales, listos para hacer frente a toda adversidad. Mas es momento de que empecéis a vivir desde lo que sois, desde vuestro espíritu, desde la luz y el amor que irradia vuestro más profundo ser. He dicho también, compenetrar en vuestro cielo interno. Compenetre en vuestro paraíso y lo demás se ha de entregar por añadidura. ¿Y cuántos de vosotros os me puedes preguntar en dónde se encuentra ese reino de los cielos y cómo poder llegar a él? Mas para ello puedo deciros, el reino de los cielos es similar, es como aquel varón que va a emprender un viaje y deja a tres de sus siervos a cargo de lo que es suyo. Al primero le da 5 talentos, al segundo le da 2 talentos y al tercero le da 1. A cada uno le entrega de acuerdo a su capacidad de hacer. Emprende el viaje y después de mucho tiempo retorna y pide cuentas a sus siervos de lo que han hecho conforme a lo que se les entregó. El primer siervo os le puede os deciros, Señor, me entregaste 5 talentos y te entrego 10. Pues he ahí que lo que pusiste a mi cargo lo multipliqué. Y su Señor le puede dos decir, siervo bueno y fiel, en lo poco que te he entregado, lo has multiplicado, ahora te pondré a cargos de lo mucho, entrar al gozo de tu Señor. Y así el segundo,
le puede os decir a su amo: Señor, me entregaste 2 talentos. He ahí que al hoy te entrego 4. Multipliqué lo que me diste, os aguardar. Y ahí también su señor en el regocijo le puede os decir: siervo bueno y fiel, te he entregado 2 talentos y los has multiplicado. En lo poco me has respondido, por lo tanto te pondré a cargo de lo mucho. Y cuando es el turno de aquel tercer siervo, con el miedo a perder ese talento que su señor le había entregado, cavó en la tierra y pudo haber guardado aquel talento. Mas cuando llegó el momento de entregárselo a su señor, con el miedo y la angustia le puede os deciros: Señor, yo sé que estás acostumbrado a recoger donde no siegas. Estás acostumbrado a recibir la cosecha donde no siembras. Tuve miedo de perder lo que me habías dado. Lo sepulté en la tierra y he aquí el talento que pudiste haber dado a mi resguardo. Mas en ese momento, su señor, os le puede os deciros: siervo malo y perezoso, sabes que recojo donde no siego. Sabes que cosecho donde no siembro. Y esto que te di era para que lo multiplicases. Sacad a este siervo del reino de los cielos. Llevadlo a las tinieblas y ahí será el llorar y el rechinido de dientes. Mas este talento, dadlo a aquel que tiene 10. Pues aquel que tiene, más le será dado. Y aquel que no tiene nada, hasta lo que tiene, le será quitado. Mas al hoy te pregunto, discípulos amados, ¿qué es lo que harás con los talentos que se te han entregado? ¿Qué momento más esperas entre vos, humanidad bendita, para daros cuenta de vuestras capacidades? Para poder llegar a ese cielo interno, multiplica lo que ya es en vuestras vidas. Multiplicaos el amor entre los vuestros, la paz. Es momento de que dejes de ser el discípulo para que muestres lo que un maestro de la vida, del espíritu, puede hacer. Mas he dicho que a cada momento de vuestras vidas me hago presente de diferentes formas.
Primeramente, para que no te sientas en la soledad, pero más que otra cosa, porque antes ejemplos de vida que te pude haber dejado, también pude haber dicho que eso que contemplabas, tú también lo podías hacer, e incluso cosas más grandes eres capaz de hacer. Y he ahí que el tiempo se está terminando y es momento de que multipliquéis todo lo que hay en tu espíritu, como es el amor, como es la bondad, la misericordia, el perdón y toda capacidad que os está en vosotros. De no ser así, niños amados, y de no pasar la misma lección una y otra vez ante ti, las pruebas de la vida os serán. Nada se pierde. Siempre hay de esa salvación. Lo único que debéis de hacer es tomar la decisión de emprender un nuevo camino, de tener nuevas ideas, nuevos sentimientos o pensamientos, para que desde lo alto, desde lo mucho, puedas resolver en tu vida todo aquello que os acontece. Mas en este día os bendito, esta os ha sido de mi palabra. Padre amado, Padre amoroso, ante tus divinas plantas puedo encontrarme para hacerte presente estas aguas represadas, para que conforme a tu voluntad, Señor, sea en nosotros todo aquello que quieras derramar. Y también pedirte, Señor, la reafirmación de esa marca espiritual que me entregaste tiempo a, Señor, hacerte presente a aquel pueblo que puso de manifiesto su antorcha, su fe por sí sola, por su propia voluntad, con gozo y con alabanza, Señor. Que todo sea conforme a tu voluntad divina, Señor. Vos, varón bendito, haces presente las aguas, tu corazón y tu sentir. Y recordad que desde aquel momento en que os recibí, el brillo en vuestras armas y en vuestra marca os ya lo lleváis. Mas por aquello que haces presente puedo deciros, todo aquel corazón es capaz de crear todo aquello que os solicita y necesita. Más desde la necesidad, más necesidad habrá. Desde la gratitud y la abundancia, más gracia y abundancia será. Mas ahí, aguas benditas, te preparo. Aguas de aquel río Jordán, bálsamos de sanación, bálsamos de unificación, bálsamos de paz, bálsamos para el alma. Quedas preparado para que os así, cada espíritu y entendimiento sienta por un momento instante ese hálito, la fuerza os necesaria para continuar en sus vidas. Mas en este instante preparo y recibo aquellas aguas represadas, aquella semilla, aquella flor, aquella antorcha,
y todo cuanto haces presentes. Sea preparado para ese buen uso, para ese buen propósito. Y a vos, puedo deciros, niños benditos, que vuestra fe sea también en la acción de vuestras vidas, no solamente os en el mismo objeto, mas todo queda preparado. Los caminos abiertos y os así al encender la antorcha, enciende vuestra confianza, la seguridad en vos mismos. Cuando unjas con aquellos bálsamos, hazlo de limpio corazón. Aparta y retira todo aquello que no debe ser en vuestras vidas. Mas a vos, discípulos amados, en la lejanía y en la cercanía te recibo. Preparo tu cráneo. Raudales de luz sean en vos, para que el pensamiento lúcido y amoroso te lleve a esa buena decisión, a ese emprender un nuevo camino. Pupilas te desmancho, para que os así contemples aquellos planos espirituales. Audífono, quedas listos. Te limpio, te preparo, para que en todo aquello que hagas en vuestras vidas, escuches de mi voz, escuches mi palabra, y ahí por momentos tomes la decisión, emprendas el camino, o simplemente te dejes llevar por la esencia de vuestro espíritu. Labio bendito, es momento de dar gracias, de bendecir a todo y a todos. Es momento de entregar lo mejor de ti, desde tu pensar, desde tu sentir y tu palabra, es como vas a dar forma a aquello que os solicitáis. Manos benditas, manos de labranza, manos creadoras, todo lo tenéis. Eres abundancia, eres amor, eres bálsamos de sanación. De nueva cuenta, he ahí la herramienta, he ahí la semilla, todo lo tenéis. Ve con fe y confianza. Corazón bendito, albergas el sentimiento más poderoso, que es el amor. Explayarlo, entregarlo, saturarte a cada momento de ese sentimiento divino. Y así, en pensamiento, en sentimiento y en palabra, a través del amor, nada puede salir mal. Todo lo bueno os aguarda. Planta bendita, aparto de ti el cansancio, retiro el mismo polvo y te dejo de nueva cuenta lista, planta os amada. Emprende nuevos caminos, ve con confianza, un paso a la vez, hacia adelante, nunca hacia atrás. Y ahí, la gracia del Padre a cada momento será con vos, cuando no sepas qué caminos elegir. Pregúntale a vuestro corazón, a vuestro sentir, y ahí la respuesta os llegará. Mas vos, discípulos amados, te unifico. Esa capacidad que tenéis de entrega, es momento de que la explayes a cada momento, en los diferentes ámbitos de vuestras vidas. Te unifico
Y si en ese propósito de entrega te encuentras, los caminos se han de ir abriendo poco al paso. Y hechos ha quedado. Que en álvaros de gracia, discípulos amados, es momento para vos. Cerraos un instante vuestras pupilas. Sé en aquella buena posición, dejando vuestra espalda recta, vuestras plantas en aquella madre tierra, manos ligeramente en vuestro regazo y así. Pon atención a vuestra respiración. Respiración lenta, pausada, en la cual poco al paso vas compenetrando más y más en tu interno. Siente el latir de vuestro corazón. Y en ese latir, ve dejando que ese estado de paz y de armonía vaya compenetrando de tu cráneo hacia tu planta. Siente la ligereza de vuestro cráneo, ese estado de paz y de tranquilidad va llegando así también a toda vuestra espalda. Y así en ese estado de paz y de tranquilidad compenetra más y más en vuestro santuario interno. Cuando vives desde la materia, hay miedo, hay carencia, hay enfermedad, puede haber rencor y malestar en vuestras vidas. Mas el miedo es estados de malestar que puede ser, se va reflejando también en vuestras vidas. Y es ahí en donde buscas que se te entregue. Pides y esperas que se te entregue. Vives desde aquella misma carencia. Y es lo que sigues contemplando en vuestras vidas. Mas cuando vives desde el Espíritu, empiezas desde tu interno a crear ese estado de bienestar. No contemplas tu mundo, contemplas tu interno, tu sentimiento. Eres capaz de aceptarte tal y cual eres. Y sintiendo profundo amor y respeto hacia lo que eres, hacia ti mismo, empiezas a crear en tu mente ese estado de bienestar. Empiezas a imaginar aquello que queréis, más también vuestro corazón y sentimiento te indican que ese es el camino, y eso te da la seguridad. Y cuando expresas, de tu labio sales la palabra, siempre en confianza, siempre positiva,
y es lo que vas atrayendo a vuestras vidas. Más es desde ahí, desde el espíritu, en donde el campo de las posibilidades es infinito. No se crea de la nada, sino de tu deseo, de tu pensamiento y sentir más profundo. Sigue mis palabras desde tu interno. Siéntelas profundamente. Yo soy uno con el Padre. El Padre y yo somos uno. Soy un espíritu viviendo una experiencia terrenal. Soy un espíritu amoroso y valioso. Soy abundancia que se refleja en la salud, en el denario, en mi labranza, en mi bienestar. Soy luz sobre la faz de la tierra. Soy la sal del mundo. Y he venido a este mundo terrenal a aprender las lecciones de la vida de una manera amorosa, agradeciendo y bendiciendo todo lo que hay a mi paso. Todas mis necesidades son provistas. La divina esencia que está en mí obra en mí y en los míos. Dejo que esa divina esencia sature todo espacio de mi vida y me dejo llevar por el amor, por el respeto, por todo lo bueno que hay. Pues esa es mi naturaleza. Soy un espíritu lucidado en la faz de la tierra. Agradezco y bendigo todo en mi vida. Agradezco y bendigo todo en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Y poco al paso os así. Sé de retorno al aquí y a la hora, sintiendo de aquella respiración lenta, pausada. Siente latir de vuestro corazón de una manera apacible, tranquila, pero con fuerza. Ve abriendo así de tus sentidos materiales y poco al paso, cuando estés listo, abre de nueva cuenta vuestra pupila.
y proponte así a culminar este día en ese estado de bienestar y tranquilidad. Discípulos amados, poco al paso los caminos se van abriendo. Antes, el cumplimiento de un labriego se basaba en las cuatro paredes, en la entrega de los bálsamos, en el servicio a tu hermano y semejante. Mas al hoy puedo deciros, no hay límites para ese cumplimiento. En lo cotidiano de vuestras vidas, en vuestra labranza, e incluso vos, mujer bendita, al preparar el mismo alimento, lleva esa buena intención. Todo lo que hagas en tu día a día, hazlo con profundo amor y respeto, pensando que el empeño y el esfuerzo que estás dejando ahí ha de ser retribuido para los demás y para vos mismos. Y de esa manera te interrelacionas con todo y con todos. Mas puedo contemplaros cómo mis niños a distancia quieren que les haga de aquel llamado. Y puedo deciros, multitudes benditas, espera y aguarda un instante. Segundos domingo de la siguiente mesada, haré el llamado. Espera y aguarda. Y así, vos que estáis en esa necesidad de buscar, busca en tu interno. Y no importa que lleves o no una marca, al contrario, he dicho también que hay corazones, hay discípulos benditos que fungen el cargo aún sin llevar de aquella marca. Abre tu corazón, abre vuestro espíritu para que os así dejes que mi esencia compenetre en ti y guíe vuestros pasos. No te detengas, al contrario, busca, pregunta, siempre encaminado a ese crecimiento de vuestras cualidades y encontrarás la respuesta en donde menos lo esperas. Que en alba os dé gracia. Esta os ha sido de mi palabra. Que te dejo en unificación y que la paz de mi espíritu more siempre en vuestros corazones. Para dar gracias. Gracias, Padre Celestial. Mis oraciones siempre son contestadas. Hoy me reconozco como una expresión de tu amor divino. Es mi espíritu uno contigo. Y desde esa esencia de mi ser, estoy unida a la vida, a mis hermanos y a la tierra que me sustenta. Hoy veo solo y únicamente lo bueno en todos mis hermanos y en todas las cosas. Hoy tengo solo los más elevados finos pensamientos y estoy lleno de confianza y delicadas emociones. En esta existencia terrenal de mi camino hacia la luz, como espíritu encarnado, cuando la materia se impone, puedo equivocarme en mis decisiones al hacer mi labor. Mas, a través de mi espíritu, guía con tu luz mi razón cuando equivoque. Porque lo que recibo ahora es lo que sembré ayer, y lo que siembro ahora es lo que recibiré mañana. Y ahora me propongo hacer la buena siembra. Así edifico mi vida. Yo soy el espíritu expresándose a sí mismo. Soy responsable de mí. Ahora me cuido. Mi conciencia va despertando. Me cuido dando alimentación sana a mi envoltura. Me cuido en el agua cristalina que bebo para saciar mi sed. Respiro profundo y conscientemente para liberarme de la tensión y la preocupación. Relajo mi envoltura y apaciguo mis pensamientos.
me cuido dando descanso y moderación a mi mente, para que mis sentidos estén serenos y pueda recibir la inspiración amorosa y luminosa de mi espíritu. Me cuido en generar desde la conciencia pensamientos lúcidos y sentimientos afectuosos. Ellos son la semilla de mi siembra. Ahora estoy fortalecido para llevar a cabo la misión en mi alma en la tierra. Con la fuerza, la luz, el amor y la consideración de mi espíritu, Padre Celestial, soy una expresión de tu amor y de tu voluntad que en mí se realizan. Así es ya y hecho está. Gracias, Padre.